En las que se desenvuelven las trabajadoras sexuales de la zona centro de Quito y aspectos como la reubicación de los prostíbulos y seguridad integral constituyen temas prioritarios para las autoridades de las Secretarías de Gobernabilidad y de Inclusión Social del municipio de la capital. Las trabajadoras sexuales también buscan ser incluidas en los planes de desarrollo social de la nueva Administración Municipal de Quito. Margarita Carranco, secretaria de Inclusión Social del Distrito Metropolitano, destaca que el tema de la seguridad integral es la demanda más destacada del sector. El tema de seguridad, el tema de proyecto social, que ellas puedan tener tranquilidad, de que estamos pensando en ellas y en sus familias. Ese proyecto lo vamos a seguir trabajando, es un proyecto que ya se ha iniciado, pero falta completar. Los pedidos de las trabajadoras sexuales de la zona centro de Quito constituyen temas de una agenda que los dos departamentos están elaborando y que serán desarrolladas por etapas. La primera, la misma seguridad de ellas. Yo creo que el trabajo sexual ya no puede estar en la calle. Tenemos un montón de complicaciones en ese tema desde el punto de vista de seguridad. Ellas contarán, aseguró Carranco, con una atención prioritaria y pensando con mística humana. Es trabajar desde una mirada humana y no punitiva. Por lo tanto, el tema de las trabajadoras sexuales se lo va a trabajar justamente desde las propias realidades y dinámicas en las que están. La primera reunión con las representantes de este sector y las autoridades municipales se realizó este martes. En Quito, Miguel Ángel Chicaiza, Telerama Noticias.